Se te ve hermosa, ¿eh? Ah, gracias. De verdad, realmente. Él es la presentación en sociedad. Sí, él es hermoso. Mira lo que es, un gordo divino que pesó 4 kilos 40 gramos. Ayer nació a las 2:30 de la tarde. Cristian Silvio. Y esta es la presentación en sociedad, sí. Mira cómo duerme. Y duerme. Me dijeron que duerme. Sí, duerme, se porta bien, duerme todo el tiempo. Bueno, yo no tengo para darle pecho, toma la mamadera. Pero es divino, es divino. Mira, es una bola. El papá ni te cuento, ¿no? Uy, Silvia enloquecida, está... Oh, se sale de la vaina, se muere, está como loco. Lo agarra, lo besa todo el tiempo. Mira, larguísimo. Es larguísimo, me estabas contando. 52 es centímetros. 52, ¿verdad? Centímetros. ¿Cómo lo vas a llamar? Tim. Cristian Tiam. Tiam. Tiam, porque yo tengo a Marilyn y la llamo Lin. A Silvia lo llamo Sil, así que somos Sil, Lin y Tiam. Todo japonés se parece. Todo japonés se parece. Ahora, él, si está durmiendo o está prestando atención a lo que estamos hablando nosotros. Y me parece que está prestando atención, ya sí, está aprendiendo, ¿no? De chiquito. De chiquito, ¿no? Y... sin lugar a duda que la gente va a empezar a mirarlo y va a decir, ¿a quién se parece? Y uno va a decir, a fulano, el otro va a decir, no a ella, no a él, no a él. Esto es seguro. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Mira, yo lo veo parecido. ¿Algo de Silvio tiene? Yo lo veo parecido a mí. Silvio dice, es hermoso porque se parece a mí. No, porque es... ¿Sabes en qué se parece a Silvio? Que es colorado. Y ahora que le saque el pelito, fíjate que va a ser medio pelirrojo. Mira las cejas. Sí. Las cejas son blancas. Blancas, ¿eh? Va a ser o rubio o pelirrojo. Ayer le pregunté a Silvio, ¿qué fue lo primero que dijo? Papá dijo, no, guau, 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 guau. Pero acá ni pa' guau, guau hace. No, yo pensé que iba a salir cantando un tango. Por lo menos. Pero, a ver, Cris. Hola. Hola, bebé. Hola, bebé. No, ni abre los ojos, como recién comió. Está muerto, está pum, pipón, pipón. Cris, ¿sabes que tenés unos papás bárbaros? Mira lo que es. Sí, mira, ¿viste que se ríe? Sabe que tiene unos papás bárbaros. Sí, sí. ¿Sabes que papá está chochísimo? ¿Sin contar mamá? Tiam. Mira los ojitos. Sí, ¿estás viste? Japonés, ¿no? ¿Medio japonés? Sí, es medio japonés. Un japonés rubio. Sí. Es una cosa hermosa. Y Silvio, bueno, la realización como padre, ¿no? No te puedo explicar. Claro. Está enloquecido. Está enloquecido. Y yo también, ya tengo la parejita, el nene y la nena. Y la conducción. Silvio me dice, bueno, ya entonces podemos ir pensando en la nena. ¡No! ¡Socorro! ¿Paramos acá? ¡Socorro! No sé, viste, nunca está dicha la última palabra. Claro. Pero, bueno, vamos a ver. No vienen nunca, después vienen todos juntos. No, este creo que después de este viene otro, ¿eh? Porque tiene cara este de pedir otro. ¿Tiene cara, te sí, parece? Sí, ¿no? ¡Uy, pobrecito! Pachurriento. Mira qué bonito, ojalá que siempre sea así bonito. Que duerma, que coma, que se porte bien. Que no haga renegar a mamita. Mira, ¿vos sabés que se ríe? Sí. Mira. Tian. Tian. Saluda para la televisión, Tian. Sí. Dijo gracias también. Algo de eso dijo. En nombre de todos, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, Silvia. Bueno. Mucha suerte. Bueno. Y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, no, y un beso muy grande para todos. Chao, Cristian. Chao, Tim. Chao. Chao.